hice mal en no contarte y ahora estoy haciendo peor todavía en querer que me entiendas así de buenas a primeras y que me aceptes como soy. Si me vas a dejar, no entiendo. Parece si en caso de que Héctor ya no quiera verla, nosotros tratamos de ayudarlos. Pues me parece que no debemos meternos en lo que ellos decidan. Ay, sí, Alejandro, pero tienes razón. Los asuntos de ellos son solo de ellos y nosotros debemos verlos como algo independiente. Maribel. Maribel, mírame. Estoy aquí, a tu lado. Y así voy a seguir mientras tú quieras. Me enamoré de ti por tu forma de ser, por tu interior. Y no voy a dejarte. Héctor. Nos vemos en la noche en mi casa, ¿sí? Sí, mi amor. Maribel. Nos vemos. Que esté bien. Oye, mamá, ¿tú conoces a Maribel? Nunca ha venido. Pero tu hermana habla tanto de ella que ya hasta creo que la conozco. ¿Por qué me lo preguntas? Como últimamente Rubí sale mucho con ella, además le ha regalado cosas muy caras. Sí, yo entiendo tu preocupación. A mí tampoco me gusta que tu hermana conviva tanto con esa muchacha, porque por lo visto vive muy diferente a nosotros. No quiero que Rubí se acostumbre a comodidades, a lujos que no le corresponden. Sí, eso es cierto. Rubí siempre le ha dado mucha importancia a las apariencias, a vestir bien, a ir a una escuela de paga. A mí me preocupa que no esté conforme con lo que tiene. Que se deje deslumbrar. Que se deje realmente de lo que es importante en la vida. Sí. Alguien con dinero podría deslumbrar a Rubí. Madre, ya se le di todas las petacas. Si su padrino me hubiera dicho que llegaba hoy, le hubiera comprado algo de beber y de comer. No te preocupes, Hernán. ¿Podrías conseguir a alguien que haga la limpieza? Madre, de eso me cargo yo. Mire, hago mandados, plomería, sirvo de mesero y hasta pinto casas a domicilio. Está bien, Hernán. Aquí le dejo el otro juego de llaves. Gracias. Con permiso. Propio. Bueno, ¿y bien qué? Héctor, ¿qué tal el encuentro? Alejandro, ¿tú crees que lo de Maribel se puede operar? ¿Qué te importaría si no? Me importa a ella. Le afecta mucho lo que tiene y me gustaría ayudarla. Bueno, pues habría que estudiar su caso. ¿Por qué está así? No sé, no me atreví a preguntarle. Héctor, dime una cosa y sé honesto. ¿Esto podría afectar tu relación con Maribel? Por supuesto que no. Lo que me sacó de onda no fue su problema físico, sino que me lo ocultara. Qué afortunada eres, Maribel. Porque no cualquiera acepta tan fácil que su pareja tenga un problema como el tuyo. Sí, soy muy afortunada. Solo me arrepiento de no haberte hecho caso y contárselo antes. Me hubiera ahorrado esa angustia tan horrible. Perdóname por no decírselo yo como quedamos, pero pensé que tenías que afrontarlo. Que es algo que tienes que aprender a manejar. Y también, si te iba a rechazar, era mejor que te hubieras decepcionado de él por ti misma, ¿no? Ay, mi niña, me tienes con el alma en un hilo. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Nana, Héctor es el hombre más tierno y comprensivo del mundo.